coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en Panindícuaro. Arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tus impresiones al culminar este primer informe de gobierno del mandatario panindicuarense. Muy buenas tardes a todo tu auditorio y muy buenas tardes a Panindícuaro y al doctor Johnny y a todos los invitados. Bienvenidos a Panindícuaro. Coordinador de Movimiento Ciudadano, tus impresiones. Se ha rendido cuentas de este primer informe de gobierno del primer año de labores de Héctor Johnny Ayala Miranda. Sí, buena situación actual del municipio, de los recursos, que fue su encomienda para estos tres años. Y bueno, comentarte que en general ha sido bueno, se ve que tiene ese poder de gestión. Sin embargo, bueno, los problemas que tiene el municipio vienen de muchos años y no se pueden resolver pues en un solo año de gestión. Pero bueno, agradecer las acciones y obras que se han hecho hasta el momento. Usted está al frente de Movimiento Ciudadano, sin embargo, ¿cómo califica este primer año del doctor Héctor Johnny aquí en el municipio? Bueno, al parecer se ha dado algunos esfuerzos en todos los sectores, en el sector salud, en el sector educación, en el sector agropecuario, ganadero. Sin embargo, pues esos esfuerzos han sido insuficientes. Conocemos la problemática de Panindícuaro y bueno, esperemos que siga en esos aspectos mejorando. Este año, como sabemos, pues hay una curva de aprendizaje que en este momento, a partir de hoy, termina y que bueno, en los siguientes años se tiene que ver esos resultados. Y bueno, viendo la convocatoria que tiene con los programas federales, estatales, esperemos que se vean ya físicamente los resultados. En este caso nos están hablando de a futuro tener esos resultados, pero bueno, hasta el momento han sido avances, pero hace falta mucho en Panindícuaro. ¿Qué se viene para Movimiento Ciudadano en el municipio de Panindícuaro? Bueno, Movimiento Ciudadano nos ha dado esa voz que por mucho tiempo nos han tenido detenidos aquí en Panindícuaro. La cuestión política, los grupos partidarios han secuestrado Panindícuaro. Hemos logrado, o nuestros padres han logrado quitar a, no quiero mencionar partidos políticos, pero los anteriores que han estado han desviado sus esfuerzos y han secuestrado y nos han tenido a Panindícuaro callados. En este caso, esperemos que Morena, que es el actual administrador, nos permita abrirse a otros partidos políticos y no querer secuestrar a Panindícuaro como lo han hecho otros partidos políticos. Al coordinador, pues agradecerte que el día de hoy nos has dado estas palabras. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y Panindícuaro, vamos a estar alzando la voz por este pueblo que necesitamos avanzar y no solo promesas. Gracias.